Bien, ya son las 12:19 en la tarde, de regreso aquí a las facilidades, a la actividad de conmemoración del el aniversario del Museo Utuado Antiguo en la calle Colomer Sánchez de Utuado. En nuestra mesa de transmisión nos acompaña el honorable alcalde Ernesto Irizarri Salvá. Buenas tardes, alcalde. Nuevamente, excelente. También está con nosotros Manuel Santiago Rico, el presidente de del Museo Utuado Antiguo. Buenas tardes, Manuel. Sí, buenas tardes, José. Gracias por tu invitación y por este evento que tú has hecho aquí de transmitir todo el día. Te lo agradecemos un montón. Y pues esta actividad es para el pueblo, y el primer aniversario, y estoy bien, pues, bien contento porque la actividad se ha llevado mejor de lo que yo esperaba. Excelente. Este es el aniversario número. El primer aniversario. Primer aniversario, estuvimos aquí hace justamente un año. Correcto, sí. En una transmisión similar cuando se hizo la inauguración del museo. ¿Cómo ha sido este año de trabajo del Museo Utuado Antiguo? Pues mira, ha sido bien exitoso para mí. Pues no esperaba que tuviera la acogida que ha tenido, muchos visitantes, tanto de Utuado como de otros pueblos que han venido a visitar el museo, y pues ha sido bien exitoso. Bueno, ¿quiénes han venido a visitar el Museo Utuado Antiguo? Pues mira, ha venido de la Universidad de Puerto Rico, han venido excursiones con estudiantes de turismo y de fotoperiodismo, de las diferentes escuelas de Ponce, han venido a escuelas de Río Grande, de Bayamón, de Arecibo, de Tuque de Ponce han venido también. Bueno, de toda la isla han venido muchas personas y grupos en excursiones. Excelente. Las personas que no hayan podido llegar hasta el Museo Utuado Antiguo y deseen venir, ¿qué se pueden encontrar? Mira, pues el museo, además de las personas de afuera, pues han venido muchas personas de Utuado, escuelas, han visitado el museo de la Universidad de Puerto Rico aquí en Utuado, de la montaña, han venido. Y en el museo pues tenemos una extensa variedad de exposición de fotos antiguas de nuestro pueblo de Utuado, recordando el ayer. Muchas publicaciones, tanto de periódicos de los años 40, 47, 50, anuario de fiestas patronales de diferentes años, publicaciones de escritores utuadeños y, en fin, a antigüedades, muchas antigüedades relacionadas con el pueblo de Utuado. O sea, todo lo que tenemos en el museo es de Utuado, relacionado al pueblo de Utuado. Excelente, es bien bonito. Yo cada vez que vengo, entro y siempre veo algo nuevo. Constantemente estás consiguiendo información, memorabilia y datos históricos del municipio. Sí, he tenido mucha colaboración de las personas de Utuado que me han donado muchas fotos que yo no tenía. Mucho material, libros y antigüedades. Además, pues tengo unas 75, 80 fotos más que no he podido exhibir por falta de espacio, pero que ahora, pues, con las facilidades que me ofrece el honorable alcalde Ernesto Irizarri, pues voy a poderlas exhibir. Excelente. Vamos a hablar precisamente de eso. ¿Hasta cuándo va a estar aquí en esta sede el Museo Utuado Antiguo? Ya empezamos a habilitar el área, hay que firmar un acuerdo que se va a dar dentro de breves minutos, y ya una vez esto esté firmado, debidamente, comenzar. Es cuestión de habilitar la nueva sede y tan pronto esté lista, es trasladar entonces las facilidades. Exacto, ponerlo en condiciones óptimas en el interior, y una vez logremos hacer eso en el interior, trasladamos. Excelente. Es cuestión de, yo creo que debo estar esto, no debe tomar uno o dos meses, algo así, no debe estar haciendo. ¿Qué motivó al alcalde a hacerle la invitación al compañero Manuel Santiago Rico para que trasladara sus facilidades a donde le están cediendo la sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal de Utuado? Mira, varias razones. Una, el conversar con los hermanos utuadeños y ver la situación en la que se encuentra la Biblioteca Municipal. Se encuentra en unas condiciones que no son las mejores ni las apropiadas para brindar el servicio a los utuadeños. Otra,
es que pues, la biblioteca municipal está abierta al pueblo de lunes a viernes de 8 a 3 de la mañana, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, en el horario en que están nuestros jóvenes, nuestros estudiantes en el salón de clases. Y uno analizando y buscando alternativas, viniendo aquí al Museo de Antiguo de Utuado, Utuado Antiguo, la localidad donde está el museo pues no facilita al amigo visitante que viene a conocer Utuado, porque transita por la Doctor Cueto. Entonces queremos hacer un circuito en la Doctor Cueto, donde tenemos la escuela Luis Muñoz Rivera, que está preciosa. Tenemos el centro de actividad de arte y cultura, y tenemos la biblioteca municipal, que no está en óptimas condiciones. Pues bien, como todos de todos, y todos tenemos que aportar, yo veo la situación que tiene Rico, y en una conversación que tuvimos, mira, Rico, vamos a ponerlo, yo lo pongo a tu disposición, voy a emplear un empleado municipal para que extenderle el horario a la biblioteca municipal, y también para que pueda estar abierto al público los fines de semana. Y que el turista, cuando entra al Doctor Cueto, lo primero que va a ver es el museo. Y de ahí puede salir a los distintos lugares y destinos turísticos del pueblo de Utuado, porque aprende de nuestra historia a la misma vez. Yo estoy obteniendo el beneficio de que me está ayudando con el turismo y la promoción de nuestro pueblo, las distintas áreas, que la gente que llegue a ver el museo se interese. En otras palabras, está ayudando a la economía de nuestro pueblo simplemente el hecho de tener un museo en la entrada principal de nuestro casco urbano. Viendo todas estas cosas y la situación en la que estamos viviendo, además de cumplir con un compromiso programático de mi campaña, que no se encontraba en el plan de gobierno, pero que sí se mencionó por las redes sociales y en la emisora, de mejorar la biblioteca municipal y de que varios utuadeños le pusieran, pues la estructura está allí, el personal está allí, lo que necesitaba era cariño, y tiene unos espacios sumamente grandes que no están siendo ocupados, y llegamos a este acuerdo cívico municipal, donde todos nos beneficiamos y no existe margen a error. Así que yo he visto que el pueblo de Utuado, una vez lo anunciamos en el 1530, de hecho, en este mismo programa, lo acogió con beneplácito y regocijo, y estoy sumamente contento con este acuerdo que hemos llegado ambas partes, el Museo de Utuado Antiguo y su presidente, Rico, y este servidor a nombre de toda la ciudadanía de Utuado. Excelente, y entiendo yo que la nueva localización le brinda a nuestros visitantes una puerta de entrada al municipio, con una puerta histórica, que sepan a dónde están llegando, qué se pueden encontrar en Utuado. Marca unos contrastes también, y es la realidad de cómo estamos, y cómo estábamos, y cómo estamos. Eso nos brinda la esperanza de volver a poner a Utuado en el sitial de donde nunca debió de haber bajado, ¿verdad? A donde nunca llegó, debió de haber llegado. Lamentablemente, usted está entrando en esta nueva administración municipal, pero sé que es una tarea ardua. Me saludo a una de estas grandes glorias del deporte, Wilfredo Guzmán, que vi una foto del jovencito allí en el Museo de Utuado, cuando con sus manos, con sus puños, llevó el nombre de Puerto Rico en alto, y en especial el de Utuado. Así que saludos a Wilfredo. Nuestros jóvenes pueden conocer quién es Wilfredo gracias al museo, gracias a la emisora de Utuado, que a través de la magia de la radio podemos difundir el mensaje a diferentes lugares, y que toma gran parte en el museo, donde tuve la oportunidad de ver hoy amigos que los llamé, como a Damián Lorenzo cuando jovencito trabajaba para la emisora. Y han sido, son muchos recuerdos bonitos. Hay una foto que yo quiero hacerle llegar a Rico, en la primera toma de agua del barrio Caguana, del sector Cayuco, cuando don Hermelindo Santiago era alcalde, que la señora que estaba aguantando la palangana era mi abuela. Así es que esas cosas uno las ve y
le tocan profundo de cómo se ha ido construyendo un pueblo, y que yo hoy tenga la oportunidad de contribuir al desarrollo del pueblo es bien significativo, y quiero darle las gracias tanto a José de la emisora por permitirnos, obviamente, y la labor que realiza con su emisora, que es parte de nuestro pueblo. Llevan 50 años trabajando para el pueblo, ahora rico, de eso que se trata, y vamos a seguir colaborando, y yo tengo fe en nuestra gente y en las mentes privilegiadas que tenemos en nuestro pueblo, que son las que nos ayudan a administrar la ciudad del Vivir. Excelente, alcalde. Pues bien, yo creo que llegó el momento de formalizar el documento que le va a dar vida a la nueva sede de lo que será el Museo Utuado Antiguo, para que tenga una nueva sede esta excelente facilidad. Se encuentra sobre la mesa de transmisión el acuerdo redactado por la administración municipal de Utuado, y el honorable alcalde Ernesto Irizarri Salvá ya se apresta a estampar su firma para validar el mismo, en unión también a la firma de Manuel Santiago Rico. Esto es un documento de 6 páginas, donde está todo bien recogido, y es un documento público que pueden accesar. Esto es como debemos de trabajar para beneficio de todo el pueblo. Esto no es un acuerdo, esto irá al contralor, un documento bastante extenso. Y ya iniciamos todas las páginas, tanto este servidor como Manuel Santiago Rico. Así que yo le pido al señor Manuel Santiago que sea el primero en firmar este acuerdo, para yo poder validarlo ante los presentes y ante el pueblo de Utuado. Para mí un placer. Bien, ya queda debidamente firmado. Para la mano, como los caballeros. El documento que le da vida a lo que será la nueva sede del Museo Utuado Antiguo. Ahora presumo yo, Manuel, ¿cuáles son los planes? Bueno, pues trabajar fuerte para lograr y hacer un museo más grande, más bonito, y con la ayuda del municipio, pues vamos a hacer muchas actividades culturales e históricas en nuestro pueblo. Excelente, que sea para bien, que tenga una nueva sede con estacionamiento, que cuenta con estacionamiento allí en el área de la biblioteca municipal, y va a ser la puerta de bienvenida a todos nuestros amigos y todos nuestros visitantes. Cuando lleguen aquí al municipio de Utuado, pueden entrar y pueden ver la rica, vasta y amplia historia que tiene este municipio. Vamos a cumplir ahora el 19 de noviembre, de octubre, discúlpenme, 19 de octubre, es que el 19 de noviembre nació mi mamá, entonces pues me confundí. 19 de octubre cumplimos 274 años de historia, y la vamos a celebrar, y vamos a prepararnos para hacer una fiesta por todo lo alto. Qué bueno. Para celebrarnos 275 años de fundación de nuestro municipio, y donde dentro de esos 275 la emisora cumple, creo que son 50. Así que vamos a celebrar en alto lo que somos utuadeños. Esperemos que así se pueda hacer. Bien, amigas y amigos, ya son las 12:35 minutos en la tarde, ya está firmado el documento. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve aquí a la conmemoración del primer aniversario de la fundación del Museo Utuado Antiguo. Estás viendo telecoquí.net, tu TV cultural en la internet, desde Utuado, Puerto Rico, para el mundo.